Resumen capítulo 9, Mashle. El Siscon de la gravedad se encuentra luchando con este raro del lodo, y aunque no lo crean, el lodo le dio batalla. De hecho, al inicio pareciera que no lo derrotó por quererlo reclutar. Sin duda alguien que controle la gravedad sería bien cotizado, pero también alguien con esa magia no debiera ser derrotado por el lodo. Aun cuando ese mago se maximice con pociones de dudosa procedencia. Y bueno, al final termina como una pelea de bugs, en donde el previo era que se caían mal, donde al final terminan siendo coates, o por lo menos se entienden, y reconocen sus esfuerzos. En este caso se entienden por el entorno tan elitista en el que ambos crecieron, aunque el Siscon superó ese mal ambiente gracias al amor obsesivo a su hermanita. Elitista, o Super Siscon, vaya que su destino no era otro más que ser raro, pero bueno, no es mala persona, es lo que importa. En otra parte, tenemos la batalla de Mash con la del ojo demoníaco, pues tiene una voz femenina, pero bueno. Gracias a ella sabemos que Mash está bajo reloj, ya que su novia está en un artilugio mágico que le extrae la magia, así que en una media hora, tiempo del anime, que pueden ser unos 20 episodios o más, ella perderá la capacidad de la magia. どうです?先割ってあげますよ。理想を語ることは誰にでもできます。所詮あなたは口だけ。が、抜けない。捕まえた。 大丈夫です。私は不死身ですから。私以外の動きを減速させ。 Ella en sí no es mala, pero tuvo una vida desagradable, encerrada por sus padres. Solo para ser liberada por otro villano. Pero bueno, al final tras conocer su historia, Mash la acepta como amiga. あなたの言う通り恵まれてきたと思うから、だから。もしよければ僕が友達に。 がある以上
あなたの気もいつか僕の君に対する態度は変わらないよ。Ahora ya me volví tu héroe. 次は一緒にシュークリーム食べましょう。 Así que ambas batallas terminan con el mismo resultado. Un buen capítulo con mucha acción, pero que no hay mucho que resumir, pero me gustó. Eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Muchas gracias héroes por dar like, suscribirse y ver el video. Fue un gusto hablar con ustedes. Nos vemos pronto. その環境では一見さ、みんなありがとう。気に入ったら応援拡散よろしく。私をシェアしてね。Gracias a todos. Si lo disfrutaron, díganle a todo el mundo. Compártanlo con sus amigos.